¡Vamos! ¡Anímate! Gracias, Pedro. ¡Vamos, fuertecito! Gracias, Pedro. Enhorabuena. ¡Anda! Y a Matías. Al argentino del Alcoy no lo sé. Matías que. Y a Matías que seguro que estamos con él. ¡Anímate, fuertecito! ¡Vamos! Está saludando. A ver. Silencio, por favor, silencio. Yo creo que a mí Francia me ha decepcionado mucho. Es verdad que es un gran partido, una de las mejores finales. Pero yo durante 75 minutos no entendía a los jugadores franceses. Han salido adormecidos. O sea, les ha quedado grande. Yo pensaba que Francia era la super favorita. Y cuando arrancó el partido, Argentina simplemente, por cómo venían ya, la trayectoria que venían anímicamente en este Mundial, se los han comido con patatas, sin hacer un grandísimo partido. Porque ha sido un buen partido de emoción y el final sí, pero los primeros 75 minutos ninguno de los dos equipos daban dos pases seguidos. Les temblaban las piernas. Koundé, Dembélé, Teo, Varane, Rabiot, Griezmann. Les ha venido grandes el partido a todos. A todos. Y luego pues ya tenéis ahí el Mundial que tanto queríais, porque si alguien no va con Argentina, se nos mira mal. Yo casi me daba miedo decir que prefería que ganara Francia. Me da igual por qué. Pero es como que todo el mundo quería que ganara Messi. Es como que todos los periodistas se han juntado para que ganara Messi. El organizador de Qatar antes del Mundial dijo que le gustaría que Messi levantara la Copa. Todo, estaba todo. Incluso muchos árbitros obviamente querían que ganara Messi. Porque, o sea, Cinco penaltis en 6 partidos. Récord en la historia. Es extraño, pero no voy a hablar de los árbitros. No voy a hablar de los árbitros. Podrías, pero... Pero no voy a hablar. Es el récord histórico, pero es que no toca, porque parece que son excusas y tal, entonces no... Ya está, yo sabía que iba a ganar Argentina. Lo sabía. Estaba escrito y ya está. No, yo no... Y hay veces que... Fíjate, o sea, es que el fútbol es así, y es bonito también por eso. Por esto es el gol de Messi, no es fuera de juego por esto. Pues forma parte. Koundé no la saca por esto. La saca dentro. Y el 125 del partido, el Colomoni la falla, que era un gol cantado. Pues es el fútbol, eso sí, estaba escrito y todos queréis que ganara Messi, pues enhorabuena. Sobre todo a Jorge, que me alegro mucho por ti, de verdad. Que me ha encantado verte en el Inside y que... Bueno, vibramos. No, pero... Y que me ha encantado, que se me alegro de verdad, de corazón. Bien, es por ti. Y por cierto, Mbappé es... Top. Super, o sea, con 23 años, simplemente el hecho de meter 3 penaltis en una final de Mundial, con 23 años, echarte un país entero en la espalda, es una bestia, Mbappé. Yo creo que toca ya. Una bestia. Toca ya, y aquí yo muchas veces he dicho también que Mbappé no merece jugar en el Madrid por lo que hizo. Pero creo que tenemos que empezar a... A mí me conocen por Beletrol, pero yo voy cambiando. ¿Eh? Pero, escúchame, no te tires piropo ahora. Te vamos a poner la capa, tío. No, pero...